of night, the stars light up the sky. We see them fly. Hola, mi nombre es Víctor Paz. Soy del Colegio Domingo Savio y hoy les voy a presentar un análisis literario de Amores Imperfectos, el cuento Una Historia Sin Moraleja. Pero en una de esas, cuando Marisa lanza la pelota, Blackie ya no vuelve con la pelota en la boca, sino vuelve con dos billetes de $100. Entonces Marisa le pregunta a Blackie de dónde sacó. Entonces Marisa va a revisar donde la fuente y ve a una pareja besándose, unos niños jugando y un anciano leyendo el periódico, pero nadie se fija en ella, nadie le toma atención. Entonces, ¿qué? Se van a su casa. Después, al día siguiente, con otra pelota, Marisa lanza de nuevo y esta vez también vuelve con otra cosa diferente. Esta vez vuelve con un foto arrugado de su primer amor, de Marisa. Y desde ahí ya no es costumbre que Blackie vuelva con la pelota en la boca, sino con cosas que le traen recuerdos a Marisa. Desde esa vez ella espera siempre algo, ella espera la moraleja de la historia. En mi opinión, lo que el autor nos quiso transmitir es, como primer punto, la monotonía. La monotonía está en nuestro diario vivir, que nosotros lo hacemos todo monótono desde que nos despertamos hasta que nos dormimos. Cualquier cambio mínimo que sea a nosotros nos asusta algunas veces, y eso sería lo que Blackie y Marisa hacían. Y también podemos resaltar en este cuento los recuerdos, las sensaciones de lo pasado, que nos puede hacer recordar algunas cosas de lo que hemos vivido. Y hay una frase que me gustó del libro, que dice: qué largo es el amor y qué corto es el olvido. Y con eso termino. Gracias.